Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades. Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y este es un canal de manualidades y de decoración para el hogar con materiales reciclados. Si aún no te has inscrito, pues hazlo de una vez porque es totalmente gratis y esta familia cada vez está creciendo más gracias a ustedes. Sabemos que estamos haciendo algo bien, sabemos que hacemos algo que a ustedes les gusta. Pues entonces continuaremos con nuestras manualidades. Bueno, en el día de hoy les traigo una super manualidad muy bonita para aquellas chiquillas que están practicando ballet, que les llama mucho la atención la danza, y hemos elaborado este hermoso cuadro, muy bonito, muy fácil de hacer, muy económico, y es el regalo perfecto para aquellas niñas. Así que no siendo más y sin más preámbulos, vámonos con el paso a paso y vámonos con los materiales. Bueno, mis amigos, vamos a empezar colectando tela tul o tela con brillos. Cualquier tipo de tela brillosa nos va a servir para esta manualidad. Vamos a necesitar herramienta tradicional como son las tijeras, la pistola de silicona caliente, lápiz, un palito crochet, también un bisturí y unas pinzas. Pintura de spray o pintura acrílica del color de su preferencia, una brocha, pegamento blanco, escarcha, cinta raso, perlas de todos los tamaños, lo que tenga, puede ser shakiras y algo de hilo. Yo tengo este hilo, es de nylon. Vamos a colectar algunas tiras de luz LED. Lo más importante es que nos aseguremos que esa luz esté prendiendo bien. Puedes utilizar luz blanca también. Vamos a utilizar foamy escarchado, el color de su preferencia, y un foamy color negro sin brillo. Si lo quieres escarchado, lo puedes utilizar. Vamos a buscar un marco reciclado. Yo encontré esta silueta de una bailarina en imagen de Google, la imprimí. Hay infinidad de poses, tú vas a escoger la que más te guste. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle al marco todos esos clavitos que tiene extra, que no los vamos a necesitar, y lo vamos a limpiar muy bien con un trapito. Le quitamos toda la tierra, el polvo que tiene. Vamos a esperar a que seque una media hora. Recuerden que el acrílico seca bastante rápido. Y ahí sí le ponemos el color de nuestra preferencia. Este rosado tipo salmón está precioso. Entonces, después de que ya tengamos la silueta lista, yo la voy a poner en un cartón. Ustedes la pueden poner en un pedazo de foamy negro o en cualquier material que ustedes hayan elegido. Yo voy a recrear la blusa. Entonces, simplemente marco el corpiño de la muñeca hasta donde yo crea que se pueda elaborar. La vamos a cortar y vamos a asegurarnos que haya quedado bien hecha. Y ahora sí vamos a pintar nuestra muñeca en color negro. Aquí lo que vamos a hacer es tomarle el alto de lo que va a ser la falda, 5 centímetros. Le veo, entonces vamos a cortar los 6 centímetros. Vamos a recoger muy bien la falda y pegarla en la cinta. Pero antes le vamos a tomar la medida. Vamos a dejarle 1 centímetro a cada lado. Y vamos a ir pegando el tul en la punta, dejando un espacio pequeño. Y solamente pegamos una puntita, nada más, para ir recogiendo lo que nos queda para irlo acomodando en el otro lado. El otro lado también lo pegamos aquí en la puntica. Pues ahora sí, tomamos y pegamos todo lo que vamos a recoger antes de cortar el hilo, hasta quedar bien rizadita dentro de la cinta. Ahora lo que vamos a hacer es una tira de perlas, se la vamos a poner justo en toda la cintura. Ahora vamos a tomar algunas perlas pequeñas, puede ser de la misma línea, y se las vamos a ir poniendo en el traje.
esta parte de la falda yo la voy a pintar en rosado para cuando el tul se ponga no se vea el fondo negro totalmente. Vamos a delinear las zapatillas para hacerle el mismo efecto del mismo color de la falda. No olviden los bordecitos. Mientras va secando la escarcha, nosotros vamos a ir dándole una decoración al cabello. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner un punto de silicona. Vamos a ir poniéndole perlas en la moña. Esos son los detallitos que marcan la diferencia en estos casos. Ahora lo que nos queda es ubicarle muy bien el traje. Entonces vamos a pegar primero la parte de arriba y después entonces levantamos esta parte, le ponemos silicona y la bajamos. Bueno, lo que vamos a hacer es conseguir un pedazo de cartón para firmar muchísimo mejor nuestro cuadro y lo vamos a poner justo en el borde para cortarlo de la misma tamaño que cortamos nuestro cuadro. Como yo quiero la muñeca esté en 3D, entonces lo que voy a hacer es cortar algunas tres tiras de cartón, las voy a juntar con mi pistola de silicona y voy haciendo la altura a la que yo quiero poner la muñeca y hago varias de esas para darle la vuelta y pegarla. Eviten que se vea hacia afuera los bordos. Entonces, después de tenerla ya lista, lo que vamos a hacer es posesionarla. Ahora vamos a pegarla. Vamos a cortar 4 cubitos y los vamos a pegar en los 4 costados para que cuando el cuadro repose en la pared permita que se vea la luz. Estos son unos ganchos que los voy a aprovechar para pegarlos de una vez para cuando vayamos a colgar el cuadro ya estén listos. Vamos a empezar a pegar la cinta por este costado y nos vamos a ir así. Antes de poner la luz siempre nos vamos a asegurar de que está trabajando. Bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado esta hermosa manualidad. Ya tienes un regalo más para hacer, hecho por ti mismo, que es lo más importante, y lleva ese cariño especial en cada uno de los detalles que le pusiste. No siendo más, si no te has suscrito, hazlo de una vez, es totalmente gratis, lo puedes hacer en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos en todas las redes sociales, por ahí nos puedes encontrar. Ahora recuerden, démosle una segunda oportunidad al plástico, reciclemos. Nos vemos en mi próximo tutorial, chao.